Este es el Toyota Yaris. Uno de los modelos pequeños de Toyota, porque obviamente Toyota tiene el IQ, el Aygo, bueno, y en Japón otros. Pero este es el coche pequeño pensado para Europa, para competir con coches como, por ejemplo, un Seat Ibiza o un Peugeot 208. Regulación en altura, vamos a ver. Altura y profundidad. Altura y profundidad. Profundidad, sí. Las dos, bien. El asiento. Tenemos poco sitio para meter la mano y regular el asiento, pero se regula relativamente bien. Obviamente, posición longitudinal. Aquí a la izquierda tenemos los mandos habituales de Toyota. Una terminación muy buena, al menos en esta versión. El volante de cuero, o por lo menos aparenta cuero. Cuero cosido, con una pantalla. Este es el sistema de Toyota, que queda muy bien. En el volante a mano izquierda tenemos el manejo de la radio. A la derecha, el teléfono. Una terminación bastante buena. Es curioso el aspecto de la parte superior. El material que encontramos en esta parte, pues es bastante bueno, pero lo curioso es que este da la sensación de ser duro cuando en realidad es blando, mientras que este, con esta textura tan extraña, da la sensación de ser blando cuando en realidad es duro. Ahora, eso sí, la terminación es muy buena. Una guantera no demasiado grande. Varios huecos por varios sitios. Aquí tenemos una pequeña repisa para dejar cosas, aunque aquí se caerían. Aquí tenemos para dos posavasos y otro hueco para dejar cosas. Aquí tenemos un hueco pequeñito. Aquí tenemos otro hueco pequeño. Aquí tenemos tres huequecillos con otro hueco atrás. Bien, la verdad es que está relativamente bien pensado. Además, también tenemos para llevar una botella pequeñita. En la puerta, un altavoz y espacio para una botella. Pero la sensación es de estar ante un coche pequeñito. Cuando digo pequeñito, me refiero a que es más pequeño que, por ejemplo, un Seat Ibiza, un Renault Clio, un Peugeot 208. De espacio, esos vehículos son más grandes que este Toyota. Así es que, en ese sentido, queda un poco por detrás.